Hola mis guerreras fruto salvaje, hoy estamos con la colibrí porque vamos a aprender a podar nosotras mismas las hebras de nuestras hijas. Nosotras nos tenemos que apropiar de esto porque muchos peluqueros, así les dé rabia, tienen mala mano y de esa buena mano depende el cabello que ellas van a tener el resto de su vida. Aunque es muy importante recordar que las niñas empiezan a identificar su tipo de cabello después de los 13 años. Entonces no se atormenten porque cuando llegan a los 13 años, un cabello totalmente liso divinamente puede pasar a ser un cabello ondulado. Entonces vamos a empezar. Siempre es muy importante podar nuestras hebras con unas tijeras que tengan muy buen filo. Vamos a hidratar las puntas y a sellarlas con nuestro aceite óleo sublime que reúne los 4 mejores aceites de la naturaleza, que son copaiba, argan, jojoba y mamey. Nosotros mismos los producimos y sabemos que tienen nuestros aceites. Vamos a utilizar unas tijeras de dientes muy juntos y pequeñitas. Y vamos a iniciar con ellas, es muy complejo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que esto no se vuelva un caos para, ni para ellas ni para nosotras. Sus hebras se deben podar cada mes o mínimo cada 3 meses con las fases lunares que son publicadas aquí al inicio de cada mes. www.frutosalvajeoficial.com. En ellas es muy bueno podarlas en época para revitalizar. Pero si ustedes desean, pueden alternar las lunas. Lo primero que vamos a hacer es darles un juguete a ellos para que se diviertan. En este caso le voy a dar mascarilla mulata, nuestro nuevo lanzamiento a base de leche de cabra y chocolate. A ella le encantan, entonces para que se deje podar su cabello, le voy a prestar su mascarilla y vamos a empezar. Vamos a cortar unas puntas muy pequeñas, pero lo vamos a hacer. Como el cabello de ellas todavía es muy disparejo, solamente vamos a cortar un poquito de puntas. Yo no soy peluquera, no soy estilista, pero sí estoy muy apropiada del corte de mis hijos. Vamos a tumbar esas punticas muy delgaditas que ellas tienen. Siempre teniendo en cuenta el corte que ya hemos efectuado en otras puntas. Seguimos con la parte de atrás hasta que ellas mismas se les vaya emparejando. Súper importante aplicar después de caja corte óleo sublime fruto salvaje. ¿Listo? Así quedamos nuestras guerreras fruto salvaje. Espero que les haya gustado el videito. Es muy importante podar, así sea menos de 1 centímetro, las hebras de nuestras bebés para que tengan un cabello muy hermoso el resto de su vida. No se olviden que es muy importante utilizar un tratamiento ideal y un champú para cada tipo de hebra capilar. Nosotros discriminamos todas las hebras de cabello: graso, normal, seco, mixto, rubios, oscuros, con caspa, para que visiten nuestra página y se den cuenta de todo lo que tenemos para ofrecerles. ¡Hasta luego! No se olviden subir la manito. ¡Di adiós! ¡Y chao! ¡Chao!